Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video en el que vamos a aprender a cómo dibujar cuerpos. Así que comencemos. Y bueno, empezamos haciendo eh, sacando un libro, cualquier libro, pero si lo quieren hacer el dibujo grande lo pueden hacer, eh, pueden utilizar este tipo de libros que son bien grandotes, largos. Así que entonces eh, ahí voy buscando una página y ahí vamos a comenzar. Hola, ¿A 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 Comenzamos primero eh, haciendo un círculo en el medio de la hoja o si no, bien arriba porque si lo quieren hacer grande acuérdense de lo que quieren, tienen que hacer es bien arriba yo eh, estuve haciendo en el medio y no me di cuenta entonces después lo cambié arriba pero eh, más o menos así se nota más como hay que hacer la cabeza así que bueno está bien y ya iba yendo todo Ahí bien arriba de la cabeza, porque saben que, que si hago el cuerpo grande, si quieren hacer el cuerpo grande, tienen que hacer bien arriba. Luego hacemos ese tipo de ángulo, no sé cómo decirlo, describirlo algo. Y luego en eh, las puntas de ese, de ese ángulo, que no sé cómo describirlo, hay que hacerle unos círculos. Y luego comenzamos a hacer. Eh, hacer un corazón al revés ese es el tipo de forma que yo utilizo o si quieren pueden hacerlo de otra forma pero yo utilizo de esa forma luego eh, utilizamos los circulitos para hacer los brazos que nos ayuda mucho a hacer los brazos para eso hacemos esos circulitos luego hacemos la, la panza o puede ser flequito o puede ser gordita como quieran. Luego hacemos ese tipo de círculo, pero medio chueco. <laughs> y hacemos la cadera. Más o menos a veces yo me guío y a veces no lo hago y hago nomás la cadera. Luego hacen tipo así la cadera y dejan un espacio. Dejo una línea así y hacen de nuevo la misma forma del otro lado. Y luego se hacen las piernas. A mí no me alcanzó, por eso les decía que que mejor utilizar algo, un libro más largo. Y porque quizás no le van a alcanzar las piernas, pero como no me alcanzan bien las la piernas, no me hacen bien. Entonces, bueno, hacemos un círculo eh, como por ahí para hacer como el, el codo. Y luego lo unimos con el, con el otro círculo que está arriba, que es el, el hombro. Y ahí del codo hacemos una extremidad, o sea queda como para arriba y voy a hacer como está saludando. Ahí le hacemos ese en el, la mano, le hacemos de esas formas, y pasamos la otra mano y voy a hacer como que como que está saludando o algo así. Y miran y uh, y así en la cadera. Para la mano hacemos eso. No me salió tan bien la mano, pero hacemos los dedos así. Para eso son los, los círculos, para guiarse por los dedos. Y a veces pueden hacer 5, 4, como quieran. Pero yo ahí hago 5. A veces le hago 4, pero queda muy raro. Luego borran todo, no todo, no todo el todo. Y comienzan a, a remarcar todo lo, lo importante. El boceto, lo otro, lo que utilizamos para guiarnos, como hacer el cuerpo, eso... Eso lo borramos Luego comenzamos con la cara Que ahí nos damos cuenta de para qué sirven Los Sirven esas líneas Hacemos unos dos círculos Y luego comenzamos a hacer como las pestañas La pestaña ahí y, y ahí más o menos queda Y luego hacemos un círculo Justo en En lo último No se sé puede explicar Y hacemos un circulito Y esa será la pupila si quieren pueden hacerlo en lápiz o en o en, en o pueden hacerlo con, con un lápiz ya rellenarlo todo al lado de las pupilas porque o sea si quieren hacerle el ojo de color eh, le tendrán que ponerle una, un lápiz de color y hacerle de otra forma a él le agregan el brillo con el con el borrador y ahí entonces hicimos el otro ojo lo mismo como el primero hacemos eso para la nariz y acuérdese siempre tener un lisopo porque ya que eso que hacemos es para para después con el lisopo no sé si se llama lisopo y luego eh, difuminarlo todo así como se difumina como difumino mi, mis cosas. Luego eh, vamos a hacer la, la boca. Pueden hacerla así nomás o con, con labios. Ahí lo estaba intentando hacer nomás con labios así nomás y me salió feo. Pero ahí lo hice con labios y me quedó bien. Luego hacemos una liñita así, una línea bien por el medio de la cara. Y eso te hace, eh, te, te ayuda a ver con, de dónde puedes comenzar el, el, eh, todos los pelos. Si no te salen así los pelos, una referencia sería, sería un, o sea, dejarte fluir, pero porque algunas veces uno quiere hacer un pelo pero no le queda, o sea, hazlo bien de, como digamos que está despeinada y te va a quedar así. O si no, cópiame nomás y listo. Le hice como una de que tiene una tipo de vinchita Y quedó. Y luego de eso hay que borrar esas eh, hay que borrar esa línea, pero no todavía. Porque yo utilizo a veces esa línea para poder, poder guiarme eh, por, lo, por el pelo del frente de la cara. Como flequillo. Y luego desde ahí recién borramos. Porque si, si quieren hacer el pelo al frente, eh, por ahí a veces uno se puede guiar. Luego comencé a hacer tipo así como... como algo. Hasta le hice la historia de, una, de la chica esa que está haciendo. Le pueden decorar de cualquier forma al personaje que, que estén haciendo. Porque, o sea. Pueden hacerlo con un... Eh, pueden hacerlo como que tiene manga larga, manga corta, que tiene cha chaleco, si tiene si tiene remera bien cortita o algo. No sé, ustedes quieran. Yo le agregué el accesorio de que en vez de que esté saludando, esté como, como así con un yo-yo. O sea, la historia de esta chica que yo le inventé de la nada fue que es una chica argentina, pero yo le, le relleno un poquito. Eh, de mucho color en la remera de, de azul, digamos que una chica argentina en la que a ella le gusta mucho el chicle y es medio que le. Que le ella es profesional, digamos, en el yoyo, por eso tiene un yoyo en la mano. Y ella por ahí a veces utiliza vinchas y así como queda. Y ahí, y ahí entonces hice todo y ahí quedó. Y así como quedó el dibujo. Y no pude grabar todo por el proceso porque no tenía espacio en mi tablet. Pero espero que les gustó el video y adiós. Espero que les haya gustado el video y todo lo, lo hecho. Y nos vemos en el próximo video.